Thomson Prosa presenta. Porque día con día se escribe la historia. Las noticias son los hechos que dejan la memoria. Este es el espacio informativo líder. En Serio Noticias. La pasión de informar con toda la verdad. Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto poderles saludar. Es miércoles, mitad de semana. Mi nombre es Alberto Mujica Linares. Sean bienvenidos. Esto es En Serio Noticias, edición matutina. Esta mañana, por supuesto, hay mucha información que platicarles a todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Cuernavaca para todo el territorio estatal, a través de la 90.3 de su FM La Mexicana y también a través de todas las plataformas digitales de En Serio Noticias. Saludo con mucho gusto. En los controles técnicos está Víctor Osorio, José Luis también, que se anda estrenando ahí, Jessica, Yalil, María, allá afuera, Pedro también. Pues bueno, estamos transmitiendo desde los estudios de Grupo Somprosa, al norte de Cuernavaca, con la finalidad de llevarle a usted la información más importante ocurrida en el estado de Morelos. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas de En Serio Noticias, 311-2613, para cualquier comentario o sugerencia. Si usted quiere entrar al aire, también lo puede hacer a través de nuestras líneas. Hágalo de manera inmediata aquí en Serio Noticias. Pues vamos a empezar con lo más relevante en materia noticiosa. Hoy es miércoles, hoy no está con nosotros Gerardo Becerra, pero en un ratito vamos a tenerlo vía telefónica. Se tuvo que ir a la Ciudad de México. En un ratito vamos a tenerlo a través de la línea telefónica. Vamos a platicar, por supuesto, con él. Fíjense. El día de ayer, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respondió de una manera fuerte a estas campañas denostativas que salieron a relucir en algunos gallardetes, en algunos pendones, en algunas espectaculares. Dice claramente, fue duro, directo, en contra del hijastro del ex gobernador del estado, Graco Ramírez, en contra de Rodrigo Galloso Cepeda, también en contra de los hermanos Julio y Roberto Yáñez, y bueno, por ahí hasta embarró a Juan José Arrece. Aquí las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Dice: esta campaña es orquestada por estos políticos que ya se fueron y que quieren seguir viviendo del erario público. En Serio. Se han robado, han saqueado a Morelos desde hace mucho tiempo y no les voy a permitir. Y esto, acuérdense bien lo que les digo, faltan 2 años y medio para una selección. Se viene también la guerra social. Esto yo lo tengo planeadito desde hace muchísimo tiempo y sé que van a seguir. Sé que van a seguir estos ataques en contra de los secretarios. Y les digo que todos los secretarios están firmes. Como se lo dijo una vez a los secretarios, porque me haga una se me va, porque yo me lo voy a permitir. Entonces, hasta hoy siguen firmes todos los secretarios y esta es una guerra de estos sinvergüenzas, de unos sinvergüenzas. Y no me voy a dejar y los voy a defender. Naturalmente el secretario de Transportes. El secretario de Transporte, Alejandro Villarreal. En Serio. Bueno, ahí están las declaraciones fuertes del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en torno a este particular, en torno, por supuesto, a estas campañas denostativas que salieron en varios pendones, en varios espectaculares, en donde hablaban fuerte en contra de José Manuel Sanz, en contra de Víctor Mercado, secretario de Movilidad y Transporte, y también en contra de Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. Y dice Cuauhtémoc Blanco también, están todos los secretarios de gobierno en su encargo, a nadie vamos a remover y mucho menos nos van a intimidar este tipo de campañas denostativas que en nada, ojo, en nada abonan a que a Morelos y a que a Cuernavaca y a que todo el estado, pues, le vaya bien. De eso también habló el día de ayer el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, quien advirtió que estarán, por supuesto, no permitirán que este tipo de situaciones continúen en el estado de Morelos. En Serio.
informados de lo que implicará el mando coordinado Policía Estatal Morelos y podamos trabajar de forma coordinada con el Congreso, como lo queremos hacer con todos los demás órdenes y poderes del Estado. ¿Cuál sería la función o el trabajo que tendrían que abonar los legisladores? Los legisladores tenemos que trabajar conjuntamente. Estamos, por ejemplo, planteando la reforma a una serie de artículos del Código Penal para tipificar algunos delitos que no están incluidos en el catálogo, subir las penas en otros y que todos podamos abonar en lo que nos corresponde para mejorar la seguridad en Morelos y lograr la paz que todos estamos deseando, ¿no? En serio. Bueno, ahí está la declaración de Pablo Ojeda, el secretario de Gobierno en el estado de Morelos, con respecto a estas campañas, como les digo, que me parecen en nada abonan a la entidad. Y justamente tenemos en la línea telefónica a nuestro conductor de los miércoles, mi querido Gerardo Becerra. Mi querido Gerardo, me da mucho gusto poderte saludar. Muy, muy buenos días. Muchas gracias, Beto, a ti y al auditorio. Ahora por acá, por la Ciudad de México, a tus órdenes, mi Beto. Oye, mi querido Gerardo, pues para mí es muy importante conocer tu opinión sobre este tipo de situaciones, estas campañas denostativas. Ya el día de ayer el propio Cuauhtémoc Blanco Bravo y también Pablo Ojeda habló acerca de estas campañas que salieron. ¿Cuál es tu opinión sobre este mismo particular? Mira, yo creo que son campañas de odio, Beto, y ya la gente está llena de... Ya la gente no quiere esto, ¿no? Lo que quiere es un cambio, y creo que no nos va a llevar a nada. Creo que estamos poniendo la mira en otro lado. Los adversarios no es el gobernador, el adversario es el exgobernador, mi querido Beto, y todo lo que conllevó este desastre en que nos metió a todos los morelenses, ¿no? Entonces, yo la verdad que celebro que el propio Pablo lo haya dicho y también el gobernador del estado, sí. Porque lo que menos necesitamos en este momento es desunión, Beto. Lo que claro. Necesitamos es estar unidos, ¿no? Así es. Oye, entonces, ¿tú coincides con esta idea del gobernador del estado de que pues quien está orquestando y quien está detrás de todo esto se llama Rodrigo Galloso, los hermanos Yáñez y pues quien en algún momento se opuso al gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Mira, yo lo que sí te puedo decir es que está atrás de todo esto la mano pachona, ajá. ¿No? La mano peluda, porque pues vaya, son campañas muy bien realizadas, que además tú eres un experto en esto. Sabes que el costo no es algo menor, es algo que está costando mucho dinero, y yo nada más lo dejo así en el aire, ¿no? ¿A quién beneficia el hecho de una campaña de odio como las que están queriendo manejar la gente que lo esté haciendo? Pues bueno, a quien beneficia es finalmente a quien desgobernó el estado de Morelos hace apenas unos meses, porque genera digamos que situación de duda en cuanto al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Muy bien, oye, y te tenemos una sorpresa, mi querido Gerardo, tú no estuviste hoy aquí en la mesa, te tuviste que ir a la Ciudad de México, pero adivina quién está con nosotros. Ay, no me digas. Adivina, a ver, vamos a saludarla, buenos días. A ver quién está ahí. Hola, bueno. Buenos días. Ah, ya sé quién es, ya. Sí, pues es mi hija Marisol. Ándale. Pues la saludo, ¿qué les puedo decir? Pues hubieras ahí quedado muy mal que dijeras otro nombre, ¿eh? Ahí sí. Se les encargo muchísimo a mi hijita. Ah, claro que sí, amigo. Es una gran persona y bueno, pero pues yo soy el menos indicado para llenarla de halagos, mi querido Beto. Lo saludo con mucho cariño, amigo. Desde aquí, desde la Ciudad de México. Perfecto, aquí vamos a platicar con Marisol justamente en un momento más. Mi querido Gerardo, me da mucho gusto poderte saludar y aquí te vemos el siguiente miércoles. Gracias, buen día a todos, buen día al auditorio. Saludos. Bueno, ahí está Gerardo Becerra, comentarista de En Serio Noticias, ahí encargado de la coordinadora, todo eso, y aparte tu señor padre, ¿no? Aparte mi papá, Beto. Aparte tu papá. Me queda o primero Marisol, mi papá. Primero, antes que cualquier cosa. Sí, exacto. Antes que cualquier cosa.
Tu papá. Mi papá. Me queda, Marisol, me da mucho gusto poderte saludar. Gracias, tal? Muchas gracias, Beto, el gusto es mío. Oye, pues ya llevas, ¿qué? Enero, febrero, 2 meses en el encargo de síndica en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Así es, un mesecito y medio. Bien, muy bien, muy contenta. Una carga de trabajo verdaderamente pesada, ¿no? Estamos 4,000 expedientes que tiene el ayuntamiento. Humanamente se requiere de un buen equipo y, claro, y capacidad para poder tomar las mejores decisiones para Cuernavaca. Y pues bueno, echándole todas las ganas para cumplir con los compromisos, claro, que adquirimos. Oye, este asunto con el que inició el Ayuntamiento de Cuernavaca, por supuesto tenemos que tocar ese tema. Échale. Este asunto con el que inició el Ayuntamiento de Cuernavaca, las discusiones, las discrepancias, ¿ya quedaron atrás? Ya quedaron atrás. Esos son momentos que finalmente, pues en la política y en los temas de elecciones, pues cada quien marca posturas y finalmente el fin es llegar a trabajar por Cuernavaca. Ya estamos en esos tiempos, estamos trabajando de la mano, estamos trabajando muy coordinados, en un cabildo muy sólido. Bien, vamos muy bien. La verdad es que fue un borrón y cuenta nueva, ¿no? Que creo que es lo más responsable que podemos hacer todos y sacando adelante la situación de la ciudad. Muy bien. Eres, sin lugar a dudas, en el Ayuntamiento de Cuernavaca, la persona más cercana al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. ¿Por qué? Porque se ha visto, porque te ha invitado, porque ha estado en reuniones muy cercanas con el propio gobernador. Hoy, esta posibilidad de tener un contacto directo con el gobernador te da también una posibilidad de ser una buena gestora para el municipio. Sí, por supuesto. Bueno, la relación con él, o la buena relación, ¿sí?, con el gobierno del estado, más allá que únicamente con el gobernador, que por supuesto la hay. Con el gabinete, con todo el gobierno. Pues. Viene ya de tiempo atrás, por fortuna, y yo creo que sí, esto nos puede ayudar mucho en Cuernavaca. Sí. Y el compromiso del gobierno del estado es el mismo. O sea, finalmente el gobernador da la instrucción de trabajar con Cuernavaca como con todos los municipios. Las puertas están abiertas, sí, de manera institucional. Y de manera personal, pues hay muchos amigos con los que se puede, o se está más bien, trabajando para la ciudad. Y evidentemente, pues primero uno tiene que ver por lo suyo, claro, y claro, primero es Cuernavaca para ciudad, nosotros, ¿no? Así por es. Por supuesto. Y tenemos todo el apoyo por ese lado. La semana pasada ya hubo una reunión entre Antonio Villalobos, el presidente municipal de Cuernavaca, José Manuel Sanz, una reunión también en el marco ahí, un encuentro con el obispo de Cuernavaca. Entiendo, acordaron trabajar por la ciudad, decir, si yo trabajo de este lado, tú trabajas de este lado, pero vamos a hacer obra pública que beneficie a la ciudad de Cuernavaca. En este sentido, Marisol, tú como un posible eslabón entre estos dos grupos, hoy, ¿cómo es tu relación con el presidente municipal? Buena, llevamos una buena relación. Uh-huh. Tenemos que estar con muchísima comunicación. Claro. La sindicatura pues es la que lleva la investidura del representante legal del municipio. Tenemos muchos temas que tratar todos los días. Mi relación con el presidente es buena y yo creo que todo esto va a abonar, Beto, a que suceda lo que tiene que suceder en la ciudad y que tanta falta le hace. De aquí, vamos, como lo hemos dicho, llevamos 2 meses aproximadamente en el encargo. Enero, febrero, enero se fue en disputas, no, bueno, pleitos, etc. Febrero ya inicia, estamos a mitad de mes aproximadamente. ¿En qué tiempo los cuernavacenses podemos ver un cambio, una transformación en la ciudad? ¿Y qué es lo que podemos ver al final de este periodo de gobierno? Bueno, aquí yo quisiera aclarar un poquito. ¿Cómo te gustaría dejar Cuernavaca? ¿Cómo me gusta? Mira, son dos preguntas. La primera, el mes de enero sí finalmente se ve envuelto, sí, en toda una situación muy polémica, pero no se deja de trabajar. Estamos en una etapa de, como cualquier administración cuando entra, de diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Haciéndonos llegar de toda la información de cómo está la situación en lo que a nosotros nos compete, y es mucha chamba interna,
¿no? Para ver en qué estado estamos encontrando las cosas, qué hay que continuar, qué definitivamente tenemos que parar y qué vamos a iniciar. ¿Y cómo me gustaría? No, bueno, yo creo que soy muy ambiciosa en ese aspecto. Me encantaría dejar a la ciudad pues como todos la queremos. Yo creo que uno de los temas importantísimos y yo me sentiría muy satisfecha es que podamos cumplir con los servicios al 100%. Claro. ¿No? Eso es una de las pues de obligaciones que tiene el ayuntamiento. Sí. Necesitamos trabajar arduamente en los temas de alumbrado, en los temas de luz, en los temas de bacheo, en los temas de agua. Hay que meterle mucha chamba. Yo veo que más allá de una cuestión únicamente de gobierno, y es algo que yo celebré mucho en la campaña, es que ves a una sociedad activa. Uh-huh. Y eso no hay que desaprovecharlo. Porque si bien fallamos como gobierno, si no hablo de una situación personal, sino si había un reclamo de las sociedades hacia los gobiernos. De todos los gobiernos anteriores. De todos, ¿no? Sí. Del partido que tú me digas. Sí, todos. Como sociedad yo creo que también fallamos muchísimo, ¿no? Sí. Porque aquí no se puede solamente estar de un lado y las cosas no funcionan. Y ahorita la sociedad despierta, la sociedad está ardua de los cambios, la sociedad está ardua de participación. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo, no de ahorita, de hace mucho tiempo, que se pueden materializar. Y si continuamos con esta apertura a la participación de la sociedad civil, creo que vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos planteando. Yo creo que eso que hablas es fundamental y al final del día es lo más importante en Cuernavaca. Que verdaderamente tengamos no solo a un alcalde, a un cabildo en pleno, con la posibilidad de tener un diálogo permanente y constante con la sociedad. Si se logra esto, Marisol, creo que podemos, y después de muchos años que no se han dado buenos resultados en Cuernavaca, se puede vislumbrar un buen resultado en la ciudad. Pero lo más importante es estar unidos, pues. Unidos y corresponsables, porque ahora sí que dicen que para que el serrucho corte tiene que ser para los dos lados, sí, ¿no? Claro. Y yo creo que el papel de la sociedad es un papel fundamental en esto. Oye, este pleito que había, por lo menos se había anunciado entre Antonio Villalobos, Yadkol Polevsky, el propio gobernador o la oficina de la gubernatura, ¿continúa o ya se acabó? La verdad. Mira, no, ahora sí que este me toca verlo de chismosa como tú. Únicamente lo que se ve en los medios. De lejecitos. Es de lejecitos, ¿no? Ahí vamos a ver el chisme. Yo creo que ya, eso es lo que yo vislumbro. Cuando hay voluntad y la hay por parte de todos, pues tampoco se le puede dar vuelta a algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Y así se veía esta situación. Yo creo que ya estamos en otra etapa, Beto. Muy bien. Bueno, pues, Marisol, muchísimo éxito. Mucho éxito. Que vengan cosas buenas para la ciudad, que vengan cosas buenas para el ayuntamiento. Lo hemos dicho varias veces en esta mesa. Al final del día hubo gente que hizo mucha campaña, entre ellos tú, por supuesto. En este pleito entre si había o no candidato por Morena, pues quien salió a dar la campaña fuiste tú, ¿no? Quien salió a tocar las calles a buscar el voto por Cuernavaca fuiste tú. Y por eso durante mucho tiempo se llegó a pensar la posibilidad de que tú pudieras, bajo la figura de síndica, tomar las funciones de la propia presidencia municipal. Lo cierto es que hoy en día, que ya estás ahí, me parece una gran oportunidad para que la gente se dé cuenta que sí se pueden hacer las cosas bien cuando se quiere y se ama por Cuernavaca. Así es, Beto, así es. Y la verdad es que el compromiso es arduo, es personal, pero también es de equipo. Así tenemos es. Tenemos un de verdad que un cabildo sólido. Lo que tú mencionabas de las relaciones con el gobierno del estado, los veo en la misma línea, me consta que están en la misma línea. Y yo creo que vamos a poder cumplir, como te decía, con las expectativas, que son altísimas. Claro. Realmente es una elección que sí fue muy participativa y pues desde la presidencia de la República los cambios vienen contundentes. Muy bien. Oye, rápidamente tenemos mensajes del auditorio. Dice Paulina
García, saludos a todos en la mesa. Peter, gracias. Saludos. Gerardo Becerra, te mando saludos. No, hombre, gracias, pa. Santiago Cadena, saludos a Marisol. Chacho Matar Vargas, me quiero Chacho, dice saludos a Marisol también. Raúl, gracias, saludos. Juan, saludos y mucho éxito. Santiago Cadena, todo el apoyo para la síndica Marisol Becerra. Muchas gracias, Santiago. Gracias. ¿No? Encarnación Sarit, Marisol, sé de la lucha que ha emprendido tu señor padre. Hay muchos... porras para tu señor padre. Hombre, ¿qué te digo yo? No, no puedo, pues sí, igual, muchas claro, gracias. No, se agradece el reconocimiento. Muchas claro, gracias. Dice, en contra de la corrupción, pero acudir a un programa en donde dicho tiene múltiples... Ahora. Ya me van contra mí, mira. ¿No? Y comparsa de Greg, órale. Bueno, pues ahí está. Marisol, mucho éxito, en verdad te lo digo. Santiago también dice todo el apoyo para la síndica. Saludos. Muchas saludos, gracias. Marisol, Ricardo Martínez. Andrade, saludos Marisol y mucho éxito. Muchas gracias a yo todos. Yo espero y esperamos, por supuesto, que a Cuernavaca le vaya muy bien. Le va a ir muy bien, Beto. Le va a ir muy bien. Así. Con la ayuda de todos. Ser, así debe ser. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana. Ya nos recargamos de tiempo. 8 de la mañana con 25 minutos. Volvemos si hay más información. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Hola, soy Nana Plancha, una empresa mexicana con más de 10 años dedicados al cuidado de la ropa. Te invito a que conozcas nuestro nuevo concepto de planchaduría, tintorería, lavandería, costurería y bordado. Nuestro trabajo es personalizado. Tú decides cómo lo quieres. Además, puedes disfrutar de tu tiempo con nuestro servicio a domicilio. Recuerda, gracias a nuestra atención en Nana Plancha, te haremos sentir como en casa. Visítanos. Una Nana Plancha está cerca de ti ofreciéndote el mejor servicio. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde $399 más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Salón and Spa Ana Garnica. Masajes relajantes, reductivos, corporales y faciales. Servicio de estética atendido por profesional. Avenida Emiliano Zapata 167, Colonia La Nopalera, Jutepec. Teléfono 777-331-3632. WhatsApp 5514-738909. Ana Garnica. Entrando por el pico del área, llegan al lado norte de Cuernavaca, en la glorieta de Buenavista, frente al mercado, los tacos del Azteca, pura barbacoa de res, y me da dos, y me da tres, cuatro por aquí, con su refresco favorito, o las aguas frescas de Cuerna, los tacos del Azteca, frente al mercado de Buenavista, a un lado de las tortas gigantes, pura barbacoa de res, me pongo de pie, señores. ¿Estás buscando un excelente colegio para tus hijos? ¡Ya no busques más! El Colegio Bilingüe Gabriela Mistral te ofrece preescolar, primaria y secundaria. Contamos con un alto nivel académico. El Colegio Gabriela Mistral, el mejor, ya abrió sus preinscripciones en la calle 16 de septiembre, número 35, Colonia Otilio Montaño. Aproveche la promoción durante el mes de febrero. 50% de descuento en inscripciones. Teléfono 309-1866. ¡Te esperamos! En el velero de Tía Licha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el velero de Tía Licha. Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de corporativos son... En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Y le quiero platicar que el día de ayer el jefe de la oficina de la gubernatura del gobierno de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, ha convocado
ha convocado a una reunión, se ha convocado pues a una reunión y él habló de este mismo particular entre los estados de Guerrero, Puebla, Estado de México y por supuesto el estado de Morelos. Esto con la finalidad de ver el tema de seguridad. El gobierno del estado pues tiene esta reunión con autoridades de entidades vecinas con la finalidad de abordar estos temas tan, tan importantes. Esto lo comentó también luego de informar que el fiscal antisecuestro Adriana Pineda trabaja en coordinación con autoridades hoy del Estado de México sobre la desaparición de tres jóvenes que se dirigían vía Ocuilán a Cuernavaca en los límites de ambos estados. José Manuel Sanz explicó que Morelos, al estar en el centro del Estado de México y Guerrero, al subir de la incidencia delictiva en estas entidades, también, por supuesto, también impacta en la entidad. La reunión que les platico, que se detalla, se proyecta para el mes de febrero para coordinar esfuerzos entre estados para lograr la seguridad en las distintas zonas fronterizas. Aquí vamos a escuchar, pues, la voz de el propio encargado de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, sobre estos esfuerzos coordinados que se tengan que llevar a cabo entre las autoridades estatales. En serio. Pero hay indicios de que vinieron a Morelos y tenían a Cuernavaca. ¿Hay indicios de qué? De que vinieron a Morelos o que tenían a Cuernavaca. ¿Vinieron a Morelos? Son gente que trabaja en las barbacoas y hace los sábados y venían aquí a Morelos. Pero fue los límites, de acuerdo a la instrucción que tenemos, en el Estado de México con Morelos. ¿Pero hay coordinación entonces entre ambos estados? Hay coordinación, se están llevando las investigaciones. Bueno, ya está esta declaración de José Manuel Sanz Rivera en torno a ese particular. Y quiero presentarles este video pues muy, muy importante porque justo habla, miren, este video que vemos en pantalla es el día de ayer, unas personas, mujeres, que fueron asaltadas al interior de una ruta aquí en Cuernavaca, en la colonia de Las Palmas, en la calle Galeana. Bueno, pues ellas mismas detuvieron a los dos delincuentes, héroes sin capa, detuvieron a los dos delincuentes y los entregaron a las autoridades. Ahora, esta es lo que se debe de hacer, un trabajo en conjunto. Obviamente son un grupo de mujeres, pues varias, muchas, que los ayudaron, por supuesto, vecinos, gente que iba pasando por la zona, y lograron detener a estos sujetos, y esto justamente es lo que hoy me parece debemos de hacer como sociedad, unirnos para que a Cuernavaca y a Morelos le vaya bien y coadyuvar, ayudar a las autoridades. Muy bien, pues vamos a continuar con la información. Tenemos en la línea telefónica al presidente municipal de Jojutla de Juárez, Juan Ángel Flores Bustamante. Mi querido Juan Ángel, me da mucho gusto poderte saludar. Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Buenos días a ti y a toda la gente que te escucha. Oye, Juan, pues platícanos, como lo hemos dicho, intentamos hacer comunicación contigo pues cada miércoles para poder ir platicando de lo que pasa en la zona sur de la entidad aquí a través de En Serio Noticias. En días pasados presentaste un proyecto que por supuesto documentamos aquí en Serio Noticias con la finalidad de hacer a Jojutla, hacer este municipio una ciudad amiga de las personas con discapacidad. Sí, así es. Quiero comentarte que ya iniciamos los trabajos. Vamos a construir rampas sobre los comercios, poniendo el ejemplo de la necesidad, pues, de ser incluyentes. Nosotros lo que hemos dicho, o sea, ¿cómo te sentirías si fueras yo? ¿No? Es la palabra que ellos utilizan, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías si quieres ser autosuficiente, ¿no? Y ir a una tienda en tu silla de ruedas y que no puedas ni siquiera subir
pues ya no al escalón, ¿no? Solamente a la altura que en la que están puestos, pues para poder acceder al negocio, tienes que pedirle a alguien que te pueda ayudar o llevar a algún familiar, y la verdad es que es incómodo porque la misma persona pues se siente pues que no fuera lo suficientemente hábil para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un programa ahorita de manera voluntaria, es para poner el ejemplo, vamos a hacer 16 rampas, sí. Nosotros, y la idea es que los comercios, sobre todo, porque las banquetas ya los estamos trabajando, pues tengan también incluyentes, que los comercios sean incluyentes y que puedan ellos en su momento pues ayudarnos a realmente darles un trato digno a todas las personas, que no haya ya discriminación por sexo, por raza, por religión, en este caso por alguna discapacidad, y que realmente las personas pues se puedan incluir, y la forma de incluirlas es dándoles accesibilidad a todos los sectores. Oye, Juan, mucho antes se hablaba, se decía, por supuesto todos coincidimos que es algo necesario, no solo en Jojutla de Juárez, sino en todos los municipios del estado de Morelos. Mucho se hablaba que costaba muy caro. ¿Realmente es algo que puede costear fácilmente el ayuntamiento de Jojutla, como tú lo dices, con la ayuda, con el abono también de las propias comercios de la zona que también participen, y por qué no, en algún momento, que ellos también lo hagan en sus propios espacios, ¿no? Sí, así es. Quiero decirte que la idea es sensibilizar. Obviamente vamos a cambiar nuestro reglamento también. Ya en el reglamento de construcción ya viene la obligación de hacer las rampas de acceso, ¿sí?, para las personas con discapacidad. Desgraciadamente, y esta es el pan de cada día, los gobiernos pues muchas veces son corruptos, amigo, ¿no? Claro. Y dicen, pues le doy un poquito de licencia, pues que no lo haga, ¿no? Mm. Hay lugares, digo, o sea, yo, ustedes saben, yo hace 3 años estuve viviendo en España, o sea, tenemos allá una relación comercial, y en ese sentido te quiero decir que, por ejemplo, ahí te obligan a tener incluso en el baño ciertas medidas para que una persona con silla de ruedas pueda accesar y pueda dar la vuelta y pueda usar el servicio de baño sin necesidad de estar pidiendo la ayuda de alguna persona, ¿no? Tiene 1.40 por 1.40, tiene que tener mínimo un baño en un comercio en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Aquí, ¿cómo es posible que ni siquiera la rampa de acceso al local se le pueda brindar? O sea, bajo ese esquema, entonces, yo te quiero decir que estamos poniendo políticas públicas de beneficio, de inclusión a toda la sociedad. Muy bien. Oye, Juan, me parece muy buena idea, pues con la finalidad de que participen todos, y como tú lo dices, si se hace como una obligación, y ojo, el ayuntamiento de Jojutla pone también la muestra de decir si se puede en un lugar pues recién inaugurado, nuevo, en un lugar reconstruido, si se puede empezar de cero, y más ahora que se habla de una reconstrucción en este municipio, pues bueno, hay que empezar con el pie derecho como se tiene que hacer. Y por supuesto, hablando de este particular, ¿cómo va, mi querido Juan, la reconstrucción tanto de las plazas públicas como del propio ayuntamiento? Pues mira, donde vamos lentos, ¿no?, y hay que hacer cosas como son, ¿sí?, es en el tema de los espacios o la presidencia municipal. Sí. Ahí es donde realmente tenemos complicaciones porque no sabemos de dónde vamos a obtener el recurso. No tenemos presidencia municipal, como ustedes saben, se cayó. Hay un compromiso por parte de la Secretaría de Cultura de podernos ayudar a reconstruir lo que era el Palacio Municipal, pero ese Palacio Municipal hemos tomado la decisión de que se convierta en el museo de la ciudad. Somos una ciudad resiliente, por lo tanto necesitamos un espacio que refleje y que marque lo que fue pues parte de la historia de esta ciudad que tiene más de 300 años. Entonces, bajo ese esquema, amigo, pues en el tema de las casas, sí, te quiero decir que vamos a trabajar ya, sí, con Fundación Hogares. Estuvimos el día de ayer
van a hacer las 15 casas con las que tienen compromiso ellos. Muy bien. También vamos a hacer las casas que tenemos en compromiso. Uh-huh. Las casas en compromiso que tenemos con... ¿cómo se llama? Con Carlos Slim. Ajá. Que también son... Son 200 casas que nos van a apoyar. Uh-huh. ¿Sí? Aparte con Avi, pues está trabajando pues para poder hacer las casas que tienen que ver, que están pendientes y que tienen que terminar de construir, y sobre todo las que se dejaron abandonadas con el plan de Amigos por Morelos, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, lo que no funcionó. Uh-huh. Amigos por Morelos, ¿no? Exacto. Sí, entonces, estamos trabajando en eso. Muy bien, perfecto, mi querido Juan Ángel, te manda saludos aquí. José Manuel Gama dice, no, éxito en tu encomienda. Último mensaje, amigo, invitar. En tu encomienda, Santiago Cadena, bueno, dice saludos a Juan Ángel, Antonia Ramírez también. Una última invitación, amigo, nada más. Si saludos a Juan Ángel, Santiago Cadena, Paulina García, saludos. Muy bien, que se haga por una obligación a todos, dice Paulina García, allá en el municipio de Jojutla de Juárez. Mi querido Juan Ángel, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa en la zona sur del estado. Gracias, Juan. Sí, gracias. Bueno, ya lo perdimos en la línea telefónica, pero ahí estuvo el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante. Dice Antonia Ramírez, Juan Ángel, eres buena persona. Saludos, mi querida Toñita Ramírez. Vamos a hacer una pausa comercial en este espacio de noticias. Ya es miércoles. Es miércoles de comentario del doctor Juan Salgado Brito. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Hola, soy Nana Plancha, una empresa mexicana con más de 10 años dedicados al cuidado de la ropa. Te invito a que conozcas nuestro nuevo concepto de planchaduría, tintorería, lavandería, costurería y bordado. Nuestro trabajo es personalizado, tú decides cómo lo quieres. Además, puedes disfrutar de tu tiempo con nuestro servicio a domicilio. Recuerda, gracias a nuestra atención en Nana Plancha, te haremos sentir como en casa. Visítanos, una Nana Plancha está cerca de ti ofreciéndote el mejor servicio. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Entrando por el pico del área, llegan al lado norte de Cuernavaca, en la glorieta de Buenavista, frente al mercado, los tacos del Azteca, pura barbacoa de res, y me da dos, y me da tres, cuatro por aquí, con su refresco favorito, o las aguas frescas de Cuerna, los tacos del Azteca, frente al mercado de Buenavista, a un lado de las tortas gigantes, pura barbacoa de res, me pongo de pie, señores. En el venero de Tianicha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el venero de Tianicha, Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. ¿Estás buscando un excelente colegio para tus hijos? Ya no busques más. El Colegio Bilingüe Gabriela Mistral te ofrece preescolar, primaria y secundaria. Contamos con un alto nivel académico. El Colegio Gabriela Mistral, el mejor, ya abrió sus preinscripciones en la calle 16 de septiembre, número 35, Colonia Otilio Montaño. Aproveche la promoción durante el mes de febrero. 50% de descuento en inscripciones. Teléfono 309-1866. ¡Te esperamos! Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de corporativos son... En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Este es el comentario del doctor Juan Salgado Brito, en Serio Noticias.
Bueno, ya estamos de vuelta y aquí en esta mesa, por supuesto, el doctor Juan Salgado Brito. Me quedo, doctor, me da mucho gusto. Alberto, igualmente me da mucho gusto saludarte, saludar al equipo y a quienes amablemente nos escuchan y nos ven también. Así es. Mi querido doctor, vamos a platicar justamente de esta visita de Andrés Manuel López Obrador. Lleva 3 meses en el encargo, diciembre, enero, febrero, ¿no? 2 meses y medio, y ha venido a Morelos... 4 veces, pues, sí. Más o menos, ya. Sí. Más o menos, sí, ya hasta perdimos la cuenta. De los estados más visitados. De los estados más visitados. Es un gobernador muy viajero por el interior de la República. Y esperamos que además de ser los más visitados, sea también Morelos, uno de los estados más apoyados, más consentidos por el gobierno de México, que estamos muy urgidos, muy ávidos. Sí. Y bueno, ya la visita que hizo el pasado domingo, 10 de este mes, pues da señales de su interés por resolver problemas de gran calado que repercuten en el desarrollo económico y en la infraestructura que se necesita no solamente para Morelos y la zona centro del país, sino para toda la República. El tema central fue el tema de la termoeléctrica. Uh-huh, claro. Como tú sabes, este proyecto en Huesca, que se ubica en Yecapixtla, lleva muchos meses en cuestionamientos por parte de usuarios de la tierra y del agua, ¿verdad? Sin embargo, es una obra que prácticamente está terminada, solamente faltan 120, 150 metros de un tramo en Ayala, ¿verdad?, para un acueducto, para que quede concluida. Son muchos miles de millones de pesos invertidos para generar energía eléctrica que va a beneficiar a Morelos y otros municipios del centro del país. Ante estas oposiciones de algunos grupos, Andrés Manuel, con ese sentido democrático que le caracteriza y el estilo personal también que le caracteriza y que le ha dado un gran resultado, propuso y se aceptó la consulta ciudadana para definir si se continúa o no se continúa con el proyecto de la termoeléctrica, proyecto tan necesario, como te decía yo, y él mismo lo reconoció y lo expresó. Esta consulta se va a realizar los días 23 y 24 de este mes, así es. De febrero, y va a hacerse en 15 municipios de Puebla, 9 municipios de Tlaxcala y en todos los municipios del estado de Morelos. Derivado del resultado de esta consulta ciudadana, se tomará la decisión por el gobierno de la República, seguimos adelante o no seguimos adelante. Yo espero que el resultado sea positivo por lo que representa para la generación de energía eléctrica. Y más aún cuando el lunes, pues el propio director general de la CFE, Manuel Bartlett, expuso lo crítico en que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad como una empresa pues casi quebrada. De tal manera que ojalá y las visitas de Andrés Manuel sigan contribuyendo pues a sacudirnos la modorra cívica que lamentablemente muchos tenemos, y un sacudimiento estructural también en el gobierno del estado, en los municipios, en las representaciones federales, para que, siguiendo el ejemplo del presidente, bueno, vayan a cumplir con emoción social el compromiso que tienen sobre todo con la ciudadanía y no con los intereses de poder o de gobierno. Así es. Oye, doctor, ¿por qué se ha complicado tanto el tema de la termoeléctrica de Huesca? ¿Por qué, si es algo de gran beneficio? ¿Por qué, si ayer mismo los empresarios decían, si se va la termoeléctrica, se va grandes inversiones de Morelos también por el tema del gasoducto, por el tema de la facilidad de llevar el gas de un lugar a otro? ¿Por qué entonces se ha complicado tanto? ¿Por un mal manejo del gobierno anterior? Mira, el gobierno anterior, lamentablemente, pues estuvo parado frente a muchas cuestiones legaloides. Resulta que varios grupos, ¿verdad?, de ejidatarios, de beneficiarios,
de las aguas del río Cuautla, se ampararon. Entonces, la CFE, para poder continuar con los trabajos, tenía que contar con los permisos de Conagua. Sí. Sin embargo, Conagua, pues apegándose a esos amparos, pues no liberó los permisos para la Comisión Federal de Electricidad, okay, y Comisión Federal de Electricidad no avanzó. Yo siempre he considerado que este es un asunto de voluntad política, de oficio político, y considero que hoy, más que nunca, se está avanzando más que por la vía legaloide, por la vía también jurídica, se está avanzando por la vía política y de consenso social. Ahora, doctor, ¿qué pasaría si en la consulta gana el no? Mira, que sería muy desastroso, porque al final del día ya sería muy lamentable. Sería muy lamentable, sería un mensaje pésimo para los inversionistas nacionales y extranjeros, porque daría signos de desconfianza y de no certeza jurídica en la inversión para generar empleos, para generar inversiones, para generar estabilidad y desarrollo económico. Sería muy, muy, muy lamentable. Yo espero que el resultado sea el sí para continuar con ello, y más aún que ha ofrecido el presidente tarifas preferenciales para los municipios por donde pasa el gasoducto, los 15 municipios y los 9 municipios, 15 municipios de Puebla, los 9 de Tlaxcala, y una tarifa preferencial para todos los usuarios de energía eléctrica en el estado de Morelos, para todos. Muy bien, pues ahí está la opinión del doctor Juan Salgado. Déjame leer los mensajes del auditorio. Antonio Ramírez te manda saludos. Gracias, igualmente saludos. Roberto Oropesa dice, no debería consultar, solo se debe continuar, porque es necesario, como lo dice don Juan Salgado. Es importante transitar a energía sin consumo de combustibles fósiles, y además es más desarrollo para el estado. Esta es la opinión. Paulina García, qué gusto ver al doctor Juan Salgado Brito, hubiera sido un gran gobernador. Ahí está. Hombre, ya me hizo el día, gracias. Pero además, déjame decirte que el presidente se comprometió ahí a garantizarles la calidad del agua y a garantizarles la no contaminación de las tierras. Va a haber más agua, porque, es decir, no se van a tomar las aguas del río Cuautla, sino de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, que además va a ser suficiente para abastecer lo que requiere la termoeléctrica, y va a haber un excedente que va a ir al río Cuautla, que de aguas ya tratadas, para el riego de las tierras de la región. Oye, entonces, doctor, lo que hace falta hoy de parte del gobierno del estado es esto, darnos información. ¿No? El presidente se comprometió, y creo que eso lo habrá de coordinar el delegado de coordinador de programas sociales, que vendrán funcionarios de la federación a informar sobre las bondades y los beneficios que traería la termoeléctrica. Yo creo que hace falta información, indiscutiblemente. Muy bien, pues ahí está, es la opinión del doctor Juan Salgado Brito. Me quedo, doctor. Muchas gracias, Alberto. Doctor. Vamos a hacer una pausa en este espacio de noticias, volvemos con los deportes y Nacho Cortés. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Hola, soy Nana Plancha, una empresa mexicana con más de 10 años dedicados al cuidado de la ropa. Te invito a que conozcas nuestro nuevo concepto de planchaduría, tintorería, lavandería, costurería y bordado. Nuestro trabajo es personalizado, tú decides cómo lo quieres. Además, puedes disfrutar de tu tiempo con nuestro servicio a domicilio. Recuerda, gracias a nuestra atención en Nana Plancha, te haremos sentir como en casa. Visítanos, una Nana Plancha está cerca de ti ofreciéndote el mejor servicio. Decoraciones y acabados Tizoc, te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc.
Entrando por el pico del área, llegan al lado norte de Cuernavaca, en la glorieta de Buenavista, frente al mercado, los tacos del Azteca. Pura barbacoa de res. Y me da dos, y me da tres, cuatro por aquí, con su refresco favorito o las aguas frescas de Cuerna. Los tacos del Azteca, frente al mercado de Buenavista, a un lado de las tortas gigantes. Pura barbacoa de res. Me pongo de pie, señores. En el venero de Tía Licha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el venero de Tía Licha. Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. ¿Estás buscando un excelente colegio para tus hijos? Ya no busques más. El Colegio Bilingüe Gabriela Mistral te ofrece preescolar, primaria y secundaria. Contamos con un alto nivel académico. El Colegio Gabriela Mistral, el mejor, ya abrió sus preinscripciones en la calle 16 de septiembre, número 35, Colonia Otilio Montaño. Aproveche la promoción durante el mes de febrero. 50% de descuento en inscripciones. Teléfono 309-1866. ¡Te esperamos! Instituto Octavio Fuyat, primaria y secundaria desde las 8 de la mañana. Contamos con dos turnos, matutino y vespertino. Además, horario extensivo sin costo extra para madres que trabajan. Las cuotas son módicas y los grupos reducidos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta. Teléfono 318-0129, 318-0129. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. Una empresa más de Corporativo Son... Salud and Spa a la Garnica. Masajes relajantes, reductivos, corporales y faciales. Servicio de estética, atendido por profesional. Avenida Emiliano Zapata, 167. Colonia La Nopalera, Jutepec. Teléfono 777-331-3632. WhatsApp 5514-73-8909. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Todos los deportes con Nacho Cortés en Serio Noticias. Que ayer fue goleado por Dorados por 3-0. Anotaciones de Julio Nava al 64, Edgar López al 83 y al 88 Francisco Contreras. Ahí tuvo el equipo de Corachivas a dos morelenses, pero los llevó de adorno, ahí de florero nada más, porque nunca los metió a jugar. Es normal que no se les tenga la paciencia a los de Morelos, a este Ángel Gaspar, ¿verdad? Y a Sixto Pérez. Ahí los tuvo en la banca, como la vez pasada, también ahí en la banca, ¿verdad? Haciendo nada, desde ahí no se anotan goles, desde ahí no sirve nadie. Entonces, este hombre, el entrenador, pues definitivamente lo único que hizo fue llevarlos a pasear, ¿verdad? Ricardo Baliño, ¿verdad? No hizo nada y se pierde por 3-0. Se perdió 4-0 también con el equipo de Querétaro. Se le ganó después 3-2 a Querétaro cuando un jugador del Querétaro fue expulsado de mala manera, pero ya sabes, ¿no? Ve la playera y creo que lo expulsó por eso, no sé. Y luego en el otro partido le gana Dorados y en el último instante por 1-0. Está en el segundo lugar, pero con una diferencia de menos 5. Vamos a ver qué es lo que sucede al final del cuento. En fin, en otra de las informaciones, tengo que decir que continúa afortunadamente el certamen de fútbol de lo que es la liga femenil acá en Jutepec, ¿verdad? Y la liga intersemanal también ya está jugándose, ya están llevándose a cabo los encuentros, ¿verdad? Y ya estuvo ayer el primer encuentro y hoy se tienen dos partidos, ¿verdad? Ayer ganó el equipo del Deportivo Progreso 5-0 a Los Arcos, 3 de Isaías Cerecedo. Este muchacho llegó a ser, estar en el profesional y con muchísimo talento, un muchacho de mucha capacidad, es acá de esta región de Jutepec. Antonio Gorostieta, uno, y Javier Peñalosa, otro más, ¿verdad? Pues sigue comentando la mala noticia de José Luis Ibarra, el famoso Picho, su fallecimiento el lunes. Él fue encargado de una de las ligas más importantes del estado, la liga ya de Cuautla, ¿verdad? Que llegó a tener
tener tal nivel que sus equipos rivalizaban hasta con los de la segunda división y hasta podían darse un quien vive con la Liga de Ascenso o Primera A de aquel entonces. En fin, hermano, ya sabes, como siempre, oígalo aquí, después en cualquier parte a la espera de resultados del Instituto del Deporte y del presupuesto que les va a tocar. 14 de los 17 millones que están asignados van únicamente para gasto corriente. Hasta luego. Oye, mi querido Nacho, pues sí. Así no se puede hacer nada, ¿no? Pues no con puede hacer 2 absolutamente millones, nada, 3 millones, pero nada más para competencias, apoyo al deporte, etc., pues que le bajen un poquito a sus percepciones, ¿no? Lo que sucede es que no solamente es eso, sino son 60 y tantos trabajadores y también te cargan los jubilados. Es decir, todo esto, esta carga, lo que tiene que hacerse primero es un buen plan para que te puedas ganarte la confianza y que los diputados te den más dinero. Y además pelearlo, porque no puedes nomás llegar a sin pelearlo, tienes que pelearlo. Yo me acuerdo que un señor llamado Mojica, se acercaron con él las personas de discapacidad y los apoyó. Y los apoyó porque se acercaron a él y un hombre sensible como es el señor Mojica, pues les pudo, ya no sé si lo conozcas, ¿no? Pero los ojalá pudo ayudar. Entonces lo mismo se está pidiendo ahora, que se acerquen los deportistas, pero si los deportistas nada más van a preguntar a qué horas juegan y en dónde, pues así nunca va a haber nada, nunca van a exigir nada, porque yo no he visto a ningún deportista que diga, oiga, queremos más presupuesto, a ninguno, ¿eh? A ninguno. Así y esto es. También después que no se queje, ¿no? Miguel Nacho, gracias, amigo. A tus órdenes, hermano, y felicidades por ese señor Mojica que ayudó mucho al deporte. Gracias, mi Nacho. A ti, hasta luego. Dale, bye. Nacho Cortés de los deportes, ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos, gracias a usted por el valor de su sintonía. Le recordamos, hoy en la tarde tenemos una cita, 6 de la tarde, la segunda emisión de En Serio Noticias a través del 105.3 de su FM Radio Capital. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. El profesionalismo de informar con toda la verdad, de informar en serio. En Serio Noticias, con la dirección de Alberto Mojica Nava. En Serio Noticias, una producción de Grupo Somprosa, todos los derechos reservados.